Alemania y Turquía aparcan sus diferencias y tienden puentes diplomáticos. El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, recibió este sábado a su homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu, en la localidad alemana de Goslar para relanzar contactos políticos y económicos y superar las tensiones de los pasados meses. Tenemos diferencias de opiniones sobre ciertos temas, tenemos algunos problemas y de hecho hubo una escalada de la tensión. Pero como ministros de Relaciones Exteriores creemos que podemos superar esto a través del diálogo. Hemos entablado un acercamiento porque entre tanto han pasado muchas cosas. Hemos hablado de relaciones económicas y además la justicia turca ha tomado una serie de decisiones para poner en libertad a ciertas personas que fueron detenidas en Turquía o a las que se les ha permitido salir del país. Y hoy nos hemos puesto de acuerdo en todo lo que queremos hacer juntos en las próximas semanas y meses. Como ejemplo de la reciente distensión está la liberación de la periodista germano-turca Meşal Etoğlu, tras meses de encarcelamiento en Estambul acusada de terrorismo. Aún queda pendiente el caso de Deniz Yücel, periodista del diario Die Welt, que lleva 10 meses en prisión preventiva sin acusación formal.